El Tex-Mex es un término que se usa en Estados Unidos para referirse al estilo musical bailable originario de México y adoptado por los tejanos e introducido por los mexicanos en todo el estado de Texas. Hablar del Tex-Mex, sin duda alguna, nos hace referirnos a quien se le ha considerado la más grande intérprete de este género musical y quien llevara en vida el nombre de Selena Quintanilla. Es por eso que a 25 años de su trágica muerte, aquí en el canal del Philip, te compartimos parte de su historia. Selena Quintanilla nació un 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Ella era la tercera hija del matrimonio entre Abraham Quintanilla y Marcela Ofelia Zamora, quien sentía un especial aprecio hacia la piedra o mineral de selenita y Moonstone o piedra de luna, y debido a ello decidió ponerle a su hija el nombre de Selena. El señor Abraham Quintanilla había tenido un grupo musical entre los años 50 y 60, llamado Los Dinos, por lo que adoptó ese nombre para crear un grupo familiar. Esta vez, la banda se llamaría Selena y los Dinos, y los integrantes, Abraham Jr. en el bajo, Suzette en la batería y Selena como vocalista. La primera presentación del grupo fue dentro del restaurante familiar Papagayos, que pronto se declaró en quiebra. Esto sirvió para que el padre de Selena se dedicara por completo a promocionar la carrera musical de sus hijos, convirtiéndose en su manager. Los hermanos de Selena, Abraham y Suzette, también incursionaron en la música. De hecho, Abraham fue el líder del extinto grupo Cumbia Kings y Cumbia All Stars. Selena, por su parte, mostró interés en la música desde los 3 años y a los 6 cantaba en español e inglés, aunque para ese entonces no dominaba el castellano, lo hacía fonéticamente. Como todos los niños, Selena asistía al colegio, pero tenía una alta demanda de presentaciones, las que comenzaron a interferir en su educación. Su padre tomó la decisión de retirarla de la escuela estando en octavo grado, pero pronto ella retomó los estudios. Así, la cantante terminó su educación básica y secundaria. Luego fue aceptada en la Universidad Estatal de Luisiana, aunque se inscribió en la Universidad de Miramar, en California, para estudiar Administración de Empresas. Ok, ya, al show, padrísimo por su primer aniversario. A su vez, su padre preparaba el viejo autobús llamada Big Bertha, al que usaron durante sus primeros años de gira. En 1984, Selena grabó su primer LP o disco de larga duración. La importancia del disco es que eran canciones del género Tex-Mex, que en ese momento solo dominaban los hombres. Poco a poco se fue presentando en distintos programas de televisión que la hicieron conocida en la comunidad latina de Estados Unidos. Selena lanzó su primer disco profesional en 1989, llamado Selena. La canción de promoción fue Contigo Quiero Estar, que alcanzó el puesto número 8 en la lista de Billboard, en la categoría Hot Latin Songs, mientras que el álbum debutó en el lugar número 7. Posteriormente, Selena firmó un contrato con Coca-Cola para ser la figura publicitaria en todo Texas. Las canciones utilizadas para los comerciales fueron escritas por su hermano Abraham y el guitarrista Chris Pérez. Unos años después, la familia de Selena contrató a este guitarrista, Chris Pérez, para formar parte de Los Dinos. Eso hizo que él y Selena se involucraran mucho,
a pesar de que Chris tenía una relación estable con otra persona, poco después decidieron comenzar una relación y escondieron su romance por largo tiempo, ya que el padre de Selena no aceptaba el amorío de su hija con un músico, hasta que se casaron en secreto el 2 de abril de 1992. Recientemente, Chris Pérez, viudo de Selena, compartió en redes sociales una imagen inédita de aquel día de su boda, en donde le dedicó el siguiente mensaje. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, le prometí a la persona que me dio esta foto que no la publicaría. Después de todo, creo que es importante mantener las cosas que son importantes para mí. Pero este aniversario, cuando nos escapamos y nos casamos, sentí que debía compartirlo con el mundo, porque, después de todo, es una imagen increíble y representa las cosas de la vida más importantes para mí: la vida, el amor, la música y, lo más importante, la lealtad. Muchos años después, el viudo de Selena se casó nuevamente con Vanessa Villanueva, de quien se divorció en el año 2008, y con ella tuvo dos hijos, Noah y Cassie. Porque sin ustedes yo no soy nada. Muchas gracias por todo. ¿Qué vamos a comer? Si tienes un sueño, lo imposible es posible. Además de dedicarse a la música, Selena comenzó a diseñar su propia línea de ropa y abrió dos tiendas llamadas Selena Etcétera en Estados Unidos. De hecho, ella practicaba la confección de vestuarios, pegando bisutería y cristales de Swarovski en la ropa que usaba para sus presentaciones. Además, se dice que con estas boutiques, Selena llegó a ganar más de 5 millones de dólares. Con el disco Life en 1993, Selena ganó un Grammy en la categoría Álbum de Música México-Americana. Eso la convirtió en la primera artista de estilo tejano en ganar uno. Aquí también te presentamos algunos datos curiosos de la llamada reina del Tex-Mex, entre los que destacan que las artistas favoritas de Selena eran Gloria Estefan, Donna Summers y Rocío Dúrcal. Selena tenía una enorme colección con más de 500 huevos de diseñador, los cuales conservaba en una vitrina especial. Después de su muerte, fueron llevados al museo dedicado a ella. La línea de cosméticos MAC, inspirada en Selena, se agotó en 24 horas. Selena tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y tuvo un récord de presentaciones de 4.500 fans, superando la hazaña lograda por Vicente Fernández en 1998 con 4.000 asistentes. El autobús en el que Selena y su familia salían de gira con los Dinos se llamaba Big Bertha y ni siquiera contaba con electricidad. Sin embargo, Selena confesó que su parte favorita dentro del lugar era su cama. A Selena le encantaban los dulces, particularmente los chocolates. Una vez declaró que tenía cerca de 100 pares de zapatos en su armario. Las mascotas de la cantante eran 5 perritos y una serpiente pitón. Aunque no le interesaba la actuación, participó en la telenovela Dos Mujeres, Un Camino, protagonizada por Laura León, Erika Estrada y Bibi Gaitán. También tuvo una pequeña participación en la película Don Juan de Marco, protagonizada por Marlon Brando y Johnny Depp. El micrófono que utilizó durante su último show quedó marcado de su labial y se conserva en su museo. 2 semanas después de la muerte de Selena, George W. Bush, quien era gobernador de Texas en 1995, declaró que el cumpleaños de Selena, el 16 de abril, sería también considerado como el Día de Selena en el estado de Texas. Se
Selena ha sido considerada la Madonna mexicana. Hasta hoy es reconocida como la reina del Tex-Mex. En 1994, Selena lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Amor Prohibido, que debutó en el número 3 de la lista de Billboard. Con Amor Prohibido, ella se hizo más popular y fue nominada al Grammy en la categoría de Mejor Álbum México-Americano en 1995. En esa época, se convirtió en uno de los discos latinos más vendidos en Estados Unidos, y gracias a su éxito, comenzó a grabar canciones en inglés. La familia Quintanilla comenzó a trabajar con Yolanda Saldívar, quien se convirtió rápido en la agente registrada de Selena y presidenta del club de fans oficial. Yolanda también administraba las tiendas de la cantante, donde comenzaron los primeros conflictos. Yolanda Saldívar comenzó a despedir a empleados que no le caían bien, y a pesar de que Selena estaba al tanto de los problemas, no hizo caso. Cuando la familia de Selena se enteró que Yolanda Saldívar estaba robando dinero y falsificando cheques del club de fans y de las tiendas, la despidieron. Sin embargo, Selena siguió en comunicación con ella, porque necesitaba que le regresara documentos financieros y realizar con ella la declaración de impuestos. Selena y Yolanda se reunieron dos veces, la última vez en el motel donde Yolanda se estaba hospedando. Selena notó que Yolanda tenía arañazos en su cuerpo y la ropa rota. Saldívar le dijo que había sufrido una violación. Así que decidió llevar a Yolanda al hospital y de regreso al motel siguieron discutiendo sobre el tema financiero, hasta que Yolanda atacó la vida de Selena y escapó. Pero Selena, malherida, logró pedir ayuda y decir quién llevó a cabo el ataque contra ella. La policía detuvo a Yolanda Saldívar, mientras Selena caía fallecida. Si bien Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua, podrá hacer una petición de libertad condicional en el año 2025, cuando se cumplan 30 años de sentencia. La reclusa se encuentra alejada del contacto externo debido a presuntas amenazas de muerte de otras compañeras. Por este motivo, se sabe poco sobre ella. El asesinato de Selena generó un impacto mundial y fue comparado con la muerte de John Lennon, Elvis Presley y John F. Kennedy. A su funeral asistieron cerca de 60.000 personas. Después de 25 años de su inesperada partida, Selena Quintanilla sigue en el recuerdo de la gente, pero también ligada a agrias controversias. Una de las más recientes es la demanda que interpuso Abraham Quintanilla, padre de Selena, en contra del viudo de su hija, Cris Pérez, después del anuncio de la realización de una serie basada en el libro que escribió quien fuera su yerno. Además, en la demanda, Abraham Quintanilla incluye también a las compañías Endemol, Shine North, América y Blue Mariachi, a cargo de la producción del proyecto. El polémico padre de Selena presentó la demanda en un tribunal de Texas, pidiendo que se detenga la realización de la serie de televisión basada en el libro Para Selena con Amor, que publicó Cris Pérez sobre la historia de su amor con la cantante. El alegato de Abraham Quintanilla sobre Cris Pérez es que él y su familia son administradores del patrimonio de la cantante. Poseen el derecho exclusivo de su nombre y de su imagen, en particular si es para explotarlos comercialmente, ya sea en películas, libros, CDs, videos y todos los materiales. Además, en la demanda, Abraham Quintanilla recalcó que con la serie, Cris Pérez estaría violando el acuerdo que habría firmado dos meses después de la muerte de Selena en 1995. Según el padre de Selena, asegura que en este documento, el viudo de Selena acepta que Abraham Quintanilla es el propietario exclusivo de todos los bienes de entretenimiento relacionados a Selena. Esto incluiría los derechos de autor, ingreso, publicidad, nombre, voz, firma y fotografías, así como contratos y todo lo relacionado al nombre de Selena.
No cabe duda que el recordar a Selena Quintanilla será siempre motivo de especulaciones. Asimismo, historias de éxito. Éxitos como el chico del apartamento 512. Si una vez, como la flor, baila esta cumbia, bidi bidi bom bom, o la carcacha. ¿Y a ti, qué es lo que más te llama la atención en la historia de Selena? Oigan, de repente uno pensaría que conoce absolutamente todo desde aquella película que se hizo con Jennifer López, pues después se hizo por ahí también, de hecho tuvo problemas su set Quintanilla con María Celeste Arrarás por esta serie que sacó, que aparte de todo, digo, en lo personal, pues a mí no me gustó nada, porque más bien parecía la serie de María Celeste y no la de Selena. Además, se enfocaron mucho también a la vida de Yolanda Saldívar. Bueno, se han platicado y se han dicho tantas y tantas y tantas cosas. Aquella situación de que si estaba embarazada, de que si su amante, el doctor de Monterrey. En fin, se han contado muchísimas, muchísimas historias y muchísimas cosas de la reina del Tex-Mex, pero sin lugar a dudas, don Abraham Quintanilla ha sido pues una persona que se ha aferrado muchísimo a mantener vivo el recuerdo, pero además de todo, pues obviamente hacer crecer esta fortuna que se ha incrementado al paso de los años. El 9 de mayo, de hecho, está programado en la ciudad de Texas un mega concierto, pero así mega concierto. Aún no se han dicho quiénes son los artistas que, o confirmados por lo menos, que estarían este próximo 9 de mayo. Lo que sí les digo es que está en riesgo, porque si esta situación del coronavirus continúa para esas fechas, pues el concierto para conmemorar 25 años de la muerte de Selena simplemente no se va a poder llevar a cabo. Entonces, pues todavía estamos en veremos. Pero 25 años y el recuerdo de Selena está intacto en la mente de quienes gustan de la música del Tex-Mex. Yo soy Felipe Cruz, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos el día de mañana porque les voy a seguir platicando de más y más y más y más cantantes, porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que platicar y ojalá de verdad me acompañen. Suscríbanse por favor al canal, déjenme un comentario, regálenme un like y si pueden, compartan el video. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias.